Nacional va cruzando la mitad de la cancha, el Torito Rodríguez saltando para Cándido. Cándido con una gran pelota para Cantera, desenfunda, está, golazo. Gol de Nacional, Maxi Cantera. Un gran pase, la agarró Cantera, cargó la zurda y me parece que termina rebotando, desviándose el balón en un defensa de Fénix para incrustarse en el ángulo superior izquierdo de Casanova. Cuando Fénix había estado a nada del primero. Goles cerrados son goles en contra, dijo Maxi, que por respeto atinó a pedir disculpas luego del gol, de un golazo. Nacional está ganando en casi 14 de la primera parte. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y bueno, iban 13 minutos. Había sorprendido realmente Fénix con su planteo inicial. Y Nacional encuentra en esta jugada, en esta diagonal filtrada a Cantera y en la zurda del jugador, un enorme aire. Un gol en un momento complicado del partido. Había arrancado Chivo el encuentro y Cantera lo saca del pelo a Nacional de ese momento para ponerlo en ventaja. Es verdad, hay un rebote, un leve rebote y un desvío en el defensa, pero hay un gran mérito de Cantera en picar al espacio y en definir de primera y de zurda sorprendiendo. Y costó, pero llegó el gol de Maxi Cantera. Beso al escudo de Nacional para el hombre de Cerrillos. Abrazo con sus compañeros. Te dejo, Leo. Y corners de la derecha, la hace el Pumita. Linda pelota, el punto penal en el cabezazo. ¡Oh, Rodríguez! Martín Rodríguez volando, volando el palo derecho, pero sigue Fénix ahora, notable el quite, notable el quite cuando la buscaba Toledo. Señoras, señores, otro córner más, Fénix cerca, acariciando el empate. Y otra para Fénix, te diría que creo que lo mejor que hizo Amaral fue este córner, en lo que va del partido. Un muy buen centro y una muy buena reacción otra vez de Martín Rodríguez, que cuando lo han llamado ha estado. Minuto 43 ahora, el centro de la izquierda, otra vez Amaral, va por la revancha, muy corta la pelota. ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Saben que no sé quién lo hizo, Amaral pide disculpas, pero seguramente fue en contra, creo que de Marichal. Señoras, señores, una jugada rapidísima. Y la claridad que no había tenido Fénix, por voluntad, por mérito propio, la encontró, sí. Pero gracias a Nicolás Marichal, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a decir? Cuando muere la primera parte, el centro de Amaral. Y esa pelota trata de despejarla Marichal y la termina poniendo en un tornillo sobre el palo derecho, con nada para hacer de respuesta del arquero Martín Rodríguez, que venía de salvar una increíble. Fénix le pone un poco de justicia al partido. Fénix empata el partido en su casa. Fénix 1, Nacional 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entiendo. Qué mala liga la de Marichal, porque ni siquiera le da con el pie, le pega como en la canilla, la pelota se desvía y se le mete en el arco a Martín Rodríguez y le permite a Fénix, en el último estertor del primer tiempo, en un partido que venía muy duro, lograr el empate. Ese mismo empate que antes la suerte no lo había favorecido, termina con la suerte haciendo por lo menos méritos suficientes para no estar perdiendo. Y se gritó Feni nomás en el capurro. Abrazos para Amaral, que levantó el córner. La bronca de Gonzalo Vergesio por ese despeje fallido de Marichal. La calentura del capitán tricolor por ese despeje. Dos minutos más se van a jugar. D'Alessandro toca la primera pelota de su ingreso para Polenta. Polenta manda ahora un centro. Termina haciendo agua Ángel Rodríguez. Atención con esto. Se viene Nacional, la tiene Armando Méndez tocando para Vergesio. Le quedó corto el pase a D'Alessandro. Y termina dejando la pelota, sin embargo, un regalito para el Torito Rodríguez. Torito dejado para Fernández, Fernández para D'Alessandro, no le dan la zurda para pegarlo. Fernández abre bien la pelota por derecha, se mete en el área, tricolor 3, abre el centro de Fernández al medio, está gol. Armando, gol de Nacional. Armando Méndez, estaba visto, tanto llegar, tanto errar Fénix, se lo podía y se lo hizo pagar Nacional. Un buen pase de Leandro Fernández para Treza sobre la derecha. Este levantó el centro y muy solo, muy solo Armando Méndez, que también pide disculpas. Termina cabeceando al palo derecho de Casanova para en 76 minutos, en 21 del segundo tiempo, pasar otra vez al frente. Nacional 2,
Fénix 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Yo decía, Fénix no aprovechó su momento, hay que ver ahora si resiste el embate de Nacional. Dos minutos después vino el gol. Un muy buen centro de primera de Leandro Fernández, creo que eso, el tirar el centro de primera es lo que desacomoda la defensa. Méndez además estaba muy solo, cabecea muy bien, y Nacional saca de los pelos un partido que estuvo complicadísimo, que sostuvo en algún momento a duras penas y que ahora lo tiene ganando y con la sensación de que va a ser muy difícil que Fénix, si no lo hizo antes, lo haga ahora. El gol del perdón es el de Armando, el gol de la victoria parcial de Nacional. Pidió disculpas por su pasado en Fénix, el abrazo de sus compañeros, gana el bolso y Nacho Payas de inmediato va a mandar varios cambios.